When the truth is found to be life and know the joy within you dies, don't you? Pues muy buenas tardes, amigo mío. Aquí estamos en la nueva actualización que acaba de meter eRacing. Y bueno, vamos a probar Hungaroring, que lo acaban de colgar hoy, recién digitalizado por eRacing, junto con el nuevo Porsche 911 GT3, el modelo 992 de Porsche, que se correrá pues la Porsche Cup y lo correrán también como GT3. Aquí en el servidor vamos a coincidir el nuevo Ferrari 488 GT3 Evo 2020, que también la acaban de publicitar y puesto a la venta, pero que yo no lo he adquirido todavía, porque con el GT3 no solo corres con el Ferrari. En fin, vamos dando un par de vueltecitas a ver cómo se ve este nuevo circuito de Hungaroring y ver qué os parece. Bueno, por lo pronto ya estoy flipando porque el cuadro que tiene, el cuadro nuevo del Porsche. A ver. Las pantallas que tiene en el dashboard, pues se ven. Vale, tiene las tres pantallas donde vemos temperaturas de aceite y agua. Aquí vemos el consumo de combustible. Y aquí vemos pues, el modo clasificación, vemos las presiones de neumático y vemos el ajuste de brake bias, el tipo de neumático que lleva, el mapa que lleva, que ahora mismo race 1, race 2 y este será el de quali, aquí lo lleva. Vale. Esto no tiene control de tracción, tiene ABS, no veo que tenga ABS. Vamos con el setup de serie y vamos a salir. El sonido yo estoy escuchando que es acojonante. Madre mía, cómo se ve esto tú. A la derecha, ve por la izquierda. Qué susto me lleva, cojones. Bien, levanta el pie, slowdown. Tenemos un slowdown. Pues no sé si he cargado el perfil de iRacing del volante. Vamos a comprobarlo, que creo que no. Efectivamente, está el de Refactor 2. Vamos a cargar de iRacing. Ah, ahora sí está cargado. Ponemos la pantalla en modo ampliación y vamos a mirar una cosa aquí en ajustes. El coche es una preciosidad, tú. Vale, está perfectamente puesto. Aquí no va a adelantar, eso es un 488 Evo, el nuevo. Atención, bandera negra. Vaya hombre, bandera limitador, negra. Oe. Atención, stop and go. Hoy no estamos concentrados, ¿eh? No, este también se acaba de saltar el limitador. También ahora sí va mejor el force feedback. Vamos a dar un par de vueltas y ponerlo la fuerza del force feedback en automático. Quieto, quieto, que está la rueda fría.
Slowdown, tienes que levantar el pie para devolver el tiempo que has ganado. Sorry. Coche lento delante. Estamos alerta, todos claros con los nuevos coches estos. Con el modelo de neumático hay que cogerle el tacto del grip. Voy a tocarle un poquito al gamma de colores, porque se ven los colores aquí en iRacing están muy cálidos. Qué guapo el circuito, por Dios. A este circuito le decía Fernando Alonso que era un karting de mayores. El sonido es muy bueno. Tenemos que cogerle los puntos de referencia, Frank. También. Pero quería marcar slowdown, solo me ha marcado off track. Y ahí me marca también off track. Menos nervioso que el antiguo 991. Mucho más estable en la frenada. Más estable la frenada con este coche, puedes acelerar a tope. O sea, me volvió a colar esta curva, no le pillo yo el truco. Ahora sí me ha colido los dos. Vamos a poner full feedback. Me la ha subido a 20. Coches rápidos 1. Está mucho, hay que no, de 20, hay que subir. Vale, tiene anti-stall 20, medio entre 2, posible 5, 25. Ahí está. Mucho mejor.
eso no es off-track. Vamos a ir buscándole los límites de la pista ya. A cogerle la referencia a este circuito, pero está perfectamente hecho, vamos, perfectamente hecho, perfectamente hecho con respecto a lo que se ve en la televisión y los otros simuladores que he probado. Evidentemente yo no estaba un garolín corriendo, ya quisiera yo. Ya me gustaría a mí. Gana muchísimo este coche, eso, la capacidad de aceleración girando, porque el otro coche abría un poco gas cuando estaba girando o en frenada y era súper inestable. Si ahora hago bien esta curva, que hay ahí. Vamos a llevar el coche ya. Bueno, pues mira, me he puesto P6 de mi categoría. Me encanta este coche, picha. Me encanta. Lo he declarado mi coche oficial de GT3 y por supuesto de la GT3 Cup. Slowdown. No, pues no. Solo me ha cantado off track. Vamos a llevarlo ya al box. Y
el gamma de colores. A ver si consigo verlo un poquito más, colores más fríos. Se ve que te caga el circuito, picho. Cargar 95,9 litros. Soft. 2635. Bueno. Pues ni tan mal. Es precioso el coche. Es precioso el coche, por Dios. Vamos a ver las cámaras, vamos a dar una vuelta a ver cómo se ven las cámaras, pero le voy a cambiar el tono, la calidad de los colores. Esto, si no recuerdo ya más, es aquí. El gamma lo tenía. A ver. Menos 5. Esto ya yo creo que es excesivo. Salí. Anda ahí, vamos, vamos. Vamos a ponerlo en cero. Sí, así yo creo que se ve más natural, ¿es verdad? A ver. Vamos a dar una vuelta aunque entremos otra vez en pile. 72 segundos en pitbox. Sales con 109,9 litros para dar 42,4 vueltas. Aquí viene un Ferrari. Coches rápidos 1. Coches rápidos 1. Ve por la derecha, izquierda despejada. Sí, se ve, yo creo que se ve más naturales, creo que se ven un poquito. Quizás quitarle un poquito de brillo, me parece a mí. Bueno, ya ajustaré las tonalidades. Entro. Ok. Lo tienes a la izquierda. Izquierda despejada, vamos. Coche a la izquierda. Continúa por la derecha. Vamos, limpia a la izquierda. Cargar 25,5 litros. Bueno, pues chicos, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. 3. Conclusión, el circuito Hungaroring es un circuito que hay que tener. Este es un circuito chulo. Y este coche, vamos, lo poco que lo he probado, lo acabo de declarar mi GT3 oficial y el Porsche de la CAP. Y el GT3 oficial, hombre, habrá que ver luego en las sesiones que ya sean con todos los coches de la categoría GT3 a ver cómo va, pero las sensaciones que me han transmitido... Más grip en salida de curva, más estabilidad en frenada y el paso por curva yo lo he notado más rápido. En fin, nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Espero que os guste. Hasta luego.